El segundo tercio del siglo XX, Afganistán fue gobernado por Mohammad Zahir Shah, siendo el líder afgano que más tiempo ha conservado el poder. Se le recuerda como un hombre modesto que gustaba del ajedrez, la fotografía y el tabaco. Tras su deposición en 1973, el país se sumergió en un caos del cual no ha podido salir. Mohammad Zahir nació en Kabul el 15 de octubre de 1914. Sus primeros estudios los realizó en el país. A temprana edad dominaba inglés y francés. Durante el invierno estudiaba en la Escuela de Infantería Militar. Su padre lo mandó a Francia como enviado diplomático, en donde continuó sus estudios en la Universidad de Montpellier. Cuando regresó a Afganistán, sirvió como viceministro de Guerra y ministro de Educación. En 1931 se casó con su prima Umaria Begum, con quien tuvo 6 hijos y 2 hijas. Fue proclamado rey el 8 de noviembre de 1933 a los 19 años de edad tras el asesinato de su padre, el rey Mohammad Nair, por un estudiante en una entrega de diplomas. Durante los primeros años de su gobierno, él no gobernó, cediendo el poder efectivo a sus tíos paternos, ambos sirviendo como primer ministro. En 1934, Afganistán se unió a la Liga de Naciones, se aproximó a Estados Unidos y a los países del Eje, en especial a Alemania. A pesar de esto, logró mantener a su país neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Zahir pensó que la modernización del país tenía que acelerarse. Cambió a su tío Hashim Khan por su hermano menor, el liberal Shah Mahmud, y se rodeó de consejeros extranjeros. En este periodo se fundó la primera universidad moderna del país. Además, en 1951 aparecieron los primeros diarios de oposición, aunque se calcula que solo el 8% de la población estaba alfabetizada. En cuanto a su política exterior, Afganistán fue uno de los pocos países en el mundo que recibió asistencia económica tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Otro aspecto importante de su política exterior fue Pastunistán. Desde 1893, Afganistán se había visto obligado a reconocer la línea Durand como frontera entre su territorio y la India Británica. Por esta división, más de la mitad de los pastunes, el principal grupo del país, quedó dentro de territorio británico. Cuando llegó la independencia de la India, Afganistán vio una oportunidad para recuperar lo perdido. Trató de forzar al gobierno británico de dar una tercera opción a los pastunes que vivían dentro de su territorio para poder crear un estado independiente llamado Pastunistán. Sin embargo, el territorio fue incluido en Pakistán. Afganistán reaccionó votando en contra de la admisión de Pakistán en la ONU. Pakistán receló de esto. Decía que la verdadera intención de Afganistán era anexionarse a Pashtunistán y, si era posible, a la provincia de Baluchistán, la cual le daría acceso al mar al país. En el interior fue un rey benévolo y usó su poder para suavizar las penas de los convictos en muchas ocasiones. En 1964 introdujo una nueva constitución con elecciones libres, un parlamento, derechos civiles, derechos para la mujer y sufragio universal. El rey consideró que Mohammad Daud Khan, el primer ministro del país, además de su primo y cuñado, no era la persona apta para negociar con el parlamento y lo destituyó. Pero Daud Khan no se quedó tranquilo y el 17 de julio de 1973, mientras el rey se realizaba un tratamiento médico en Italia, dio un golpe de estado y estableció una república unipartidista con él a la cabeza, terminando más de 225 años de gobierno monárquico. Zahir se mantuvo en el exilio cerca de Roma durante casi 30 años. Pasaba el tiempo jugando golf, ajedrez o haciendo jardinería en su villa. Fue financiado por el Shah de Irán cuando el gobierno de Afganistán dejó de pasarle una pensión. En 1983 se le asoció con una conspiración para crear un gobierno en el exilio, mientras la Unión Soviética intervenía en su país. Sin embargo, no se logró alcanzar consenso con las facciones islamistas que luchaban en Afganistán. En 1991 sobrevivió un ataque con cuchillos de un hombre que se hizo pasar por periodista portugués. Poco después, tras la disolución de la Unión Soviética, se le propuso restaurar la monarquía, pero la agencia de inteligencia ISI de Pakistán logró bloquear los acuerdos, recordando los problemas que tuvieron con el rey por Pashtunistán. En el 2002, tras la caída del primer régimen talibán, regresa al país a los 87 años. Fue bien recibido por la mayor parte de los afganos, sin importar su grupo étnico. Nunca tuvo intención de restaurar la monarquía.
visitaba la tumba de su padre y siempre se sentía mal por ver el estado del mausoleo tras años de guerra civil. En sus últimos años de vida, su salud fue frágil. Se rompió un fémur durante un chequeo médico en Francia. Después, fue internado en la India por problemas intestinales. Murió el 23 de julio de 2007 en el Palacio Presidencial de Kabul tras una larga agonía. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo los veo en el próximo video, que ahora sí es Burundi. Nos vemos.